metas de Yamilet Peña son altas y de color dorado. Espero tener una muy buena participación en los Juegos Olímpicos, representar el país como se merece y sin duda obtener una medalla olímpica por primera vez para la República Dominicana en la parte femenina. La primera gimnasta dominicana que clasifica a unos Juegos Olímpicos es una seria candidata al podio en Londres 2012. Para ello trabaja fuertemente esta hija de Villa Duarte, que hoy vive en el ensanche La Fe. Su entrenador Francisco Susana también está esperanzado en las habilidades de Yamilet. Tenemos muchas posibilidades de entrar en finales primero para ir hablando por parte y luego que estemos en finales optar también por una medalla, porque tenemos los elementos y las notas necesarias para poder clasificar. Una gimnasia que tiene miedo no puede practicar gimnasia. La gimnasia para guerreros en realidad, y con miedo no se puede llegar a ninguna parte. Yamilet Peña es una guerrera. Sin duda alguna. Creo que lo que estoy haciendo en estos momentos habla por sí solo, y las personas que quizás me conocen saben que en realidad sí soy una guerrera. La especialidad de Yamilet es el caballo, y su fuerte, el triple salto mortal, le asegura entrar en competencia con las potencias mundiales. Esa ejecución le permitió ganar la medalla de bronce en el Mundial de China el mes pasado, ya que es la única mujer que realiza esta difícil suerte. Cuando llegamos al Mundial todavía no estábamos seguras si yo iba a hacer el salto en la competencia o no, pero yo en realidad dije sí, yo quiero estar clasificada en el Mundial de Gimnasia y que la gimnasia se reconozca. Y yo dije a mi entrenador que sí, que definitivamente yo quería realizar el salto. Y él puso confianza en mí, como yo soy una persona que soy capaz de hacer las cosas en realidad. Él dijo, ok, vamos a realizar el salto. Entonces decidimos hacer un elemento que tuviera mucha dificultad y una nota muy alta para poder nosotros reconocernos como país. Porque este es un deporte donde la tradición es europea, americana. No es un deporte que Latinoamérica lo tiene como su deporte principal. Entonces, para nosotros llegar a donde estamos y destacarnos, tuvimos que hacer eso. Con tan solo 19 años, Yamilet no es solo atleta, ya que estudia contabilidad en UTESA Santo Domingo. Querida por todos, Yamilet está esperanzada en el futuro, pero sabe que este es mejor si se trabaja duro. Nos estamos preparando para algo y el futuro se construye cada instante. Creo, no podemos detener, esperar, porque soy joven. Siento que soy vieja para llegar a mi carrera, porque si no podemos a pensar, dentro de 3 años tendré 22 años, si quiero hacer una especialidad tendré 24, si quiero formar mi futuro, no me va a dar tiempo. La gimnasia llena la vida de Yamilet, aún en los días en que la cohíbe de la diversión común a su edad. Cuando tenemos que salir, que me cohíbe un poco de la comida, porque para aumentar de peso y esas cosas, pero ya casi siempre, si tengo una competencia inmediato, quizás aquí en la gimnasia sale en algún lugar y yo no pudiera ir, que me gustaría haber estado o que no puedo hacer lo mismo que hacen los demás. Pero en realidad ya estamos acostumbrados a eso y creo que mi satisfacción es el deporte y por algo mínimo que va a durar un día. La cita es en Londres y allí Yamilet buscará ser la primera mujer dominicana que adorna su cuello con una medalla olímpica. Neftali Ruiz, CDN.